inspectores militares, ven con preocupación la creciente influencia del coronel. Son tantas las presiones que Perón es obligado a renunciar a principios de octubre. Lo detienen y lo trasladan a Martín García, pero los sindicatos convocan a sus afiliados a concentrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. La CGT convoca para el 18 de octubre, pero las bases presionan y la fecha se adelanta en un día. Ese día, el 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires se fueron acercando a la Plaza de Mayo vivando a Perón. Ocuparon la plaza, decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. En el gobierno cundió el desconcierto hasta que se decidió ceder a la presión popular. Por la noche, finalmente, el coronel pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar destacado en la política nacional. ¿Y la piel de Tarso? Es lo único que tengo en el mundo. Hay hombres que tienen suerte, ¿eh? ¿Qué dice? El 24 de febrero de 1946, en las primeras elecciones democráticas desde 1930, el peronismo superó a la Unión Democrática por un 10% de los votos. El 4 de junio de 1946, Perón asumió la presidencia. Los planes quinquenales pusieron el acento en el desarrollo industrial. Con la expansión del mercado interno y la plena ocupación, mejoró la situación de la mayoría. Los obreros pudieron consumir más y los empresarios no ganaban menos. En hacer plata. ¿Para qué? ¿Querés que te diga? Vale, quieto. Como un desesperado, pensando únicamente en hacer plata. No, que si yo tuviera un hijo así no saludaba a nadie.
hay tiempo ahora, mañana. Tomás, dale la moneda al hombre. No te vas a caer del caballito. Cuidado, querido. Entre 1946 y 1949 se generalizaron las medidas sociales, vacaciones pagas y turismo, licencias por enfermedad y servicios de salud. Se congelaron los alquileres, se hicieron planes de vivienda, se establecieron el sistema jubilatorio y los salarios mínimos y se construyeron escuelas en todo el país. Florecieron las fábricas de laderas, cocinas y motonetas destinadas a una clase trabajadora que con salarios dignos aumentó notablemente su capacidad de consumo. La industria de la construcción tuvo un desarrollo extraordinario, estimulada por los numerosos planes de vivienda del gobierno, los préstamos hipotecarios y la política de obras públicas. Santa, mala mujer o peor actriz, Evita fue blanco de todas las desmesuras, concitó odios furiosos y amores apasionados. Como jefa del Partido Peronista Femenino, lideró a un electorado nuevo que hacía poco había accedido a la política gracias a la promulgación del voto femenino. Además, por su origen humilde, le insuflaba al peronismo un misticismo que iba más allá de la política concreta. Sin embargo, vestida de pieles, visitó Europa en 1947. Fue homenajeada por la España franquista. La Fundación Evita se convirtió en su herramienta principal. La izquierda tradicional la acusaba de beneficencia y demagogia, y la derecha de despilfarro. Los niños pobres eran en aquel momento los desheredados de la suerte y la fortuna. No sabían de sonrisas, de ternura, ni del placer de un juguete. Fue entonces cuando Eva Perón, herida en su fibra de mujer, supo comprender su tristeza y trató de hacerlos felices. Así nació la ciudad infantil, conocida y admirada hoy en el mundo entero. Aquí los desheredados hallaron refugio bajo la simbólica frase del general Perón. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños.
viejo trabajaba, siempre trabajaba. Tenía dos y hasta tres trabajos. De noche en el hospital. Era radical y se resistía a ser manipulado por los peronistas. Lo obligaban a ir a Plaza de Mayo, pero siempre zafaba. Nunca lograron humillarlo. Por otra parte, el gobierno tuvo rasgos autoritarios. Suprimió la autonomía universitaria, controló los medios de comunicación e impuso la enseñanza religiosa. A varios diputados opositores le quitaron sus fueros, como al radical Ricardo Balbín, que fue encarcelado. Comenzaron a insinuarse tiempos difíciles.